Ave Maria. Materiales para comentar de la visita. Me gustaba en particular la imagen del Papa con la cruz atacando las manifestaciones de LGTB que protestaban contra su visita. Voy a empezar contigo, Alberto. ¿Te parece que de alguna forma las declaraciones del Papa, las ideas del Papa, representan una amenaza para la libertad sexual? Sí, yo creo que el Papa ha venido a España en esta última visita, como en tantas otras, a seguir haciendo campaña electoral, a seguir haciendo campaña proselitista para una organización internacional que es la Iglesia Católica, que cada día cuenta con menor apoyo social y cada vez son más los que se atreven a transgredir esa norma que se marca desde los púlpitos, y yo creo que en esa línea pues ha venido, digamos, también a recordarnos que todavía la Iglesia Católica en pleno siglo XXI defiende posiciones claramente homófobas y machistas, y yo creo que en esa línea vienen un poco las declaraciones que hizo en defensa otra vez, ¿no?, del matrimonio tradicional y como modelo excluyente y el papel sometido de la mujer al hombre, ¿no? Tú que estudiaste en un colegio de monjas, Rosario, ¿es una amenaza para la libertad sexual? Hombre, yo desde luego para la mía no. Vamos a ver, el Papa, como cualquier organización, tiene capacidad de emitir los mensajes que quiera. Desde luego para Europa Laica, el problema no es los mensajes que el Papa quiera transmitir, porque lo que realmente sería sorprendente es que transmitiera a otros. El problema es que eso se produce, y ahí yo creo que se debe denunciar. A mí me queda la duda, nos queda la duda en Europa Laica, de todo ese viaje, toda esa parafernalia, en qué medida se hace con dinero público. Yo creo que sería muy interesante que esa opacidad no fuera tal opacidad y fuera una transparencia total de lo que realmente al Estado español, en la situación en la que estamos, que hay un recorte de prestaciones importante para muchas personas de este país, más allá de las dificultades económicas que tienen los 4 millones de parados, sería muy interesante saber, porque yo el mensaje del Papa no lo voy a cuestionar, es el mensaje del Papa, cada cual en su conciencia que se sienta obligado a seguirlo o no seguirlo. Es evidente, como dice él, que marca tendencia, eso desde luego no se puede negar, pero lo que me interesa a mí específicamente representando a Europa Laica aquí es poner de manifiesto que esto se hace con dinero público en parte. Y a mí no me vale el argumento de que vienen los Rolling Stone, o viene U2, o viene... Esto lo dijo el alcalde de Coruña, ¿verdad? Es decir, eso lo siento mucho, no es un argumento. Porque esa gente también quizás nos tendrían que decir que parte de fondos públicos van a la guarda del orden público de esos eventos. Pues esa gente no transmite un mensaje. Mensaje que luego se refleja en según y qué partidos, en según y qué situaciones. Se puede homologar, porque además creo que sería, francamente, en desprestigio del Papa, para ellos. ¿Y os parece estas declaraciones de Rajoy, en la que decía que no tiene claro si fuera presidente de gobierno, si derogaría o no la ley que permitía el matrimonio de personas del mismo sexo? ¿Me lo preguntas a mí? Sí, o a Leo. Pues muy típico de Rajoy, que al parecer no tiene claro nada, ni siquiera si es Rajoy. Pues eso es un problema de Rajoy y de los que lo votan, claro. Oye, pero volviendo a esto, una cosa. Ahora, convendría que públicos se pusieran de acuerdo, porque parece que Gallardón ha transmitido otro mensaje. Sí, bueno, sí. Dentro de su perfil. Sí, no sé. Bueno, lo de Gallardón sería materia de otro programa, espero que lo hagas. Muchos.
afecta mucho a los madrileños ahora que ya le han dicho que va a tener que refinanciar la deuda aumentando los impuestos de los madrileños, nos va a hacer mucha gracia. Pero hablando de todo esto de los dineros públicos, es que es increíble, porque si yo no estoy equivocado, el avión en que venía el Papa vino escoltado por dos cazas de la Fuerza Aérea Española. Es que eso ya no es el cordón de guardias puesto en una calle, no, eso ya es echar la casa por la ventana. Y luego, yendo a la cuestión de las declaraciones, a mí lo que más me llama la atención no es solamente lo que ha dicho, que ya lo han explicado muy bien nuestros colegas, sino lo que no ha dicho, que eso es también muy importante. En lo que ha dicho, pues es obvio. Yo creo, y me vais a llamar optimista, que amenaza la de este hombre poca. Y la prueba es que en España hay un problema de natalidad. Prueba de que los católicos, que son la inmensa mayoría, no le hacen caso. Y si los suyos no le hacen caso, excusa decir los demás. Es decir, que bueno, que ya puede este hombre decir lo que le dé la gana, que la gente no le hace caso. Eso en cuanto a lo que dice, pero ¿y lo que no dice? ¿El Papa de la Iglesia de los Pobres ha dicho algo sobre los parados? ¿Ha dicho algo sobre los 9 millones de gente que vive por debajo del umbral de la pobreza? ¿Ha dicho algo sobre la crisis económica? ¿Ha dicho algo sobre la gente que está siendo desahuciada de sus casas por no poder pagar las hipotecas? ¿Se ha acordado en algo de aquellos en nombre de los cuales aquel del que él dice que es especialista fue crucificado? Ni una palabra. Este soberbio filósofo, entre comillas, alemán, ha venido con el dinero público de los españoles a insultarnos. Tú que eres italiano, Leo, sí. ¿Ha dicho algo el Papa de las fiestas de Berlusconi? Absolutamente nada. Hay cierta parte del clero en Italia que intenta de decir algo, pero desde arriba es silencio total. Pero quiero poner enfocar sobre el hecho, ¿quién es este Papa? Es el mismo, el señor Ratzinger, que se ha cargado de todo el aspecto progresista del Concilio Vaticano II, que intentaba de una manera muy, muy tímida de abrirse a otras formas de libertad. Es el verdugo de Leonardo Boffe, de la teología de la liberación, y donde de cual he leído libros y de cual su actitud a nivel sobre la sexualidad y sus aberturas podía haber dado un camino totalmente diferente a la Iglesia Católica. Entonces, el Papa viene aquí, acusa a la España de ser laico, dice que necesita una nueva evangelización. Y yo pienso que la Iglesia Católica, no solo en España, pero en todo el mundo, hubiera sido totalmente diferente si en vez de cargarse Vaticano II hubiera intentado de desarrollar más las ideas aquí, dejar a Leonardo Boffe y a tantos otros hablar en nombre de la Iglesia cuando ellos intentaron en América del Sur de acercar la Iglesia Católica a los verdaderos problemas sociales. Y entonces el desierto religioso que al cual el Papa se enfrenta es él el responsable, pero él personalmente. Se habla de un gran filósofo y un gran teólogo. Yo he leído sus textos, yo creo que no es un gran teólogo, absolutamente. Es una persona que ha ido, por ejemplo, a Constantinopla para intentar hablar con los ortodoxos, porque una de las misiones que se había dado al principio de su pontificio era de reunir los ortodoxos y los cristianos. Ha ido ahí con una posición prepotente. Los teólogos ortodoxos no han querido saber nada de estas proposiciones, y entonces se la ha cagado un poco, ¿vale?, con los ortodoxos. Después ha hecho declaraciones con el Islam, diciendo que era una religión de la violencia y de la agresividad, cargándose también el rapor. Entonces, este hombre, todas las misiones que se había dado en sus pontificios, no le ha conseguido. Y va después impartiendo lecciones a los demás. Otra vez, señor Ratzinger, ¿por qué no dejar que se lean los libros de Leonardo Boffe y de todos los teólogos de la teología de la liberación? ¿Por cuál razón usted le ha prohibido? ¿Puedo decir una cosa sobre esto de la reevangelización, que es muy interesante?
teniendo en cuenta que en el Evangelio según San Marcos y en algunos otros se dice eso tan célebre que dice Jesucristo, dejad que los niños se acerquen a mí, y ay de aquel de vosotros que escandalizare a uno de estos pequeñuelos, más le valdría que se atara una piedra de molino al cuello y se tirara al fondo del mar. Teniendo esto en cuenta, ¿quién necesita reevangelización? ¿La gente o los curas y el propio Papa? Es impresionante lo que estamos escuchando aquí, porque esto no se ha escuchado en prácticamente ninguna tertulia televisiva, en ningún programa de televisión a propósito de la visita del Papa. Lo hemos comprobado y nuestro equipo de monitorizadores de lo que han dicho otros medios de comunicación, Rita Maestre y Pablo Gabandé, han elaborado un zapping que queremos compartir con vosotros y con los espectadores sobre qué cosas se han dicho en otros medios de comunicación, qué cosas han dicho algunos opinólogos profesionales relevantes sobre esta visita del Papa. Adelante, vídeo. Digamos que cuando preparamos... Lástima, porque prometía. Prometía. Seguro que llega. A mí me gustaría decir algo. Evidentemente, el mensaje que el Papa transmite es responsabilidad suya, pero quizás pueda haber parecido que yo quería decir que no tenía importancia. Tiene mucha importancia, evidentemente, porque incide en la vida de las personas y, sobre todo, hay un intento, en algunas de sus declaraciones, realmente alarmante. Y es que trata de, a través de su particular sistema de creencias, influir en lo que la democracia implica, volviendo al primer punto que hemos tratado, y es la capacidad que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas españolas de autorregularnos en relación con lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer. Y esto es muy importante ponerlo de manifiesto. El Papa puede tener el mensaje que quiera, pero no tiene ningún derecho a influir en lo que el Parlamento ha legislado y autorizado y sancionado. Total. Eso es algo que desde Europa Laica y desde cualquier persona sensata que crea los valores de la democracia tiene que ponerlo de manifiesto, porque no es muy respetable la gente que quiera creer según y qué cosas, pero la democracia está por encima, porque ya la Edad Media... Pues ya ves, vas a ver que no todos opinan como tú. No, ya veo. Ya tenemos preparado el vídeo de zapping. Adelante, vídeo, por favor.